Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, dale like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y reo de conciencia Félix Maradiaga, confirmó que su hija Alejandra pudo encontrarse con él a través de una videollamada. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotras. Agradezco a todos los que nos han ayudado a alzar nuestras voces y han estado atentos a la situación de las personas presas políticas en Nicaragua. Les comparto que después de un año y medio Alejandra pudo tener una videollamada con su papá, señaló Valle en redes sociales. Los familiares de secuestrados políticos publicaron este miércoles un pronunciamiento destacando que la dictadura hasta ahora está incumpliendo con el derecho de los reos de conciencia al permitir más visitas, incrementar las raciones de comida y permitir videollamadas. Confiamos que las visitas familiares regulares, incluyendo a menores de edad, continuarán siendo la práctica general, pues constatamos la relevancia de que los niños y niñas mantengan contacto con sus papás y sus mamás. Esperamos que su bienestar sea una prioridad. En ese sentido, lamentamos lo sucedido con la familia Mendoza y deseamos puedan reunirse nuevamente durante el mes de enero 2023, señalaron en un comunicado. El periodista y humorista costarricense Juan Diego Ramírez fue expulsado de Nicaragua en la frontera de Peñas Blancas por un oficial este lunes, según informó en sus redes sociales. Ramírez se dirigía a Nicaragua a vacacionar con un grupo de amigos a través de la línea de autobuses Ticabús. A las 11:30 de la mañana, Ramírez llegó a la aduana nicaragüense. Al llegar a la frontera, un policía nicaragüense pasó lista en el bus donde mencionaba a cada uno de los pasajeros y procedió a bajarlo para interrogarlo y devolverlo a Costa Rica. Una aduana donde impera la bandera del Frente Sandinista y no la del Estado nicaragüense, no la del país, donde es más importante decir y dejar claro que ellos son sandinistas que nicas. Es algo que pone en riesgo la democracia de un país. Por supuesto que Nicaragua no tiene democracia, es una dictadura. Yo lo confirmé, yo lo viví, y hoy hago un llamado para que usted no cometa el error de pretender asistir a Nicaragua, y mucho menos si usted es periodista, porque corrió incluso su vida. Ya lo vimos en el 2018, y hoy, siendo yo turista, viví atrocidades que otros colegas vivieron incluso al perder su vida, por simplemente hacer su trabajo de comunicación al visitar el país centroamericano, gobernado por la dictadura de Daniel Ortega. Mucho cuidado con visitar Nicaragua. Es un país al que no recomiendo asistir. En el marco de las festividades navideñas y de fin de año, las autoridades de Costa Rica registraron más de 70.000 salidas y entradas de nicaragüenses por los distintos puestos migratorios durante el mes de diciembre. Pese a que a mediados de noviembre el presidente costarricense Rodrigo Chávez anunció nuevas restricciones migratorias para los nicaragüenses que soliciten refugio, esto no afectó que 27.669 connacionales ingresaran de forma regular por 6 puestos fronterizos migratorios de este país centroamericano. Y en el ámbito internacional, el Papa Francisco recordó hoy a Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años, como un gran maestro de catequesis, con un pensamiento agudo y educado, al inicio de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, mientras en la Basílica de San Pedro continúa el último adiós de los fieles al Papa emérito.
Antes de comenzar esta catequesis, quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado rindiendo homenaje a Benedicto XVI, dijo el Papa Francisco al comenzar la audiencia. Para Café con Vos, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvos.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.